Saludos guardianes, ya es viernes, tenemos Shure Day. Hoy por motivos de tiempo esta semana y un poco de salud, no vamos a tener ningún familiar de, de Shure dando por culo. Así que bueno, vamos a ver la localización de esta semana. Pues ahí lo tenéis. Ahí todas las hormiguitas ahí pendientes de lo que trae Shure A ver, hormiguitas. Ah, quita, déjame paso. déjame, no agobiarme. Ahí, sí. Bueno, a, primer, ajajaja, y a primera vista hay cositas interesantes, pero vamos, vamos a hacer un repaso. Empezamos por el equipamiento. Tenemos para clase Titán el blasón de Alfa Lupi, la pechera. Reanima compañero más rápido, genera más orbe, lleva más munición para las armas especiales, lleva más munición para los fusiles automáticos. Compra obligada. Para el cazador, ya la tengo yo, máquinas de baile radiante, lleva más munición para las pesas y te mueve más rápido de apuntar que un arma. También recomendado. Vestimenta de colmillo del vacío. Para el hechicero, descarga de acciones mejoradas, reapareces con energía de granada. Lleva más munición para los coños de mar y más munición para las más especiales. También se los recomiendo. Esto, el non-terra de plus ultra, para el que no lo tenga y lo quiera tener como objeto de colección, pues está muy bien, no digo nada. Tenemos los fragmentos excepcionales, ¿vale? Que yo me voy a comprar uno, porque creo que me hace falta. Tengo un par de ellos, y tenemos el engrama excepcional, que me voy a pillar un par de ellos. ¿Por qué no? Que se invierte un poco, que toca las muertas muerta de asco. Después, mejoras de armaduras y... Y armas. El radar de Zopenco, simbionte para el cazador. Para el titán tenemos fortaleza de craneal infranqueable. Y el blasón de Alfalupi para hechicero, vestimenta de colmillo del vacío y los rompesoles. En armas tenemos luz directa, mal yuyu, multirramienta mida, la última palabra, el improperio y... Plan C y Monte Carlo. y en los consumibles como siempre telemetría de fusil automático yo siempre recomiendo que compréis telemetría porque de verdad se nota a la hora de subir de subir las armas telemetría de fusiles de fusión telemetría de escopeta esto más vale que los quiten y ponga otra cosita y lo que todo el mundo queremos y compraremos y uno y dos y sí señor y tres es que me lo había... y, y cuatro y puedo seguir hasta así hasta mañana y cinco ¿Cómo? ¿3, 2? ¿Esto qué coño, eh? ¿Cómo que 3, 2? Mira, en vez de darme 5, me pone 3 y 2, me la da por suelta. ¿Qué cabrón? Venga, sí. Y otra. Me había gastado un montón. Otra vez, 5, 3, 2. ¿Eso qué coño, eh? Venga. Y otra que hay para sacar. Y otra que hay para sacar. ¡Oh, No hay suficiente espacio. Arr. Bueno, pues nada. No he mortado de comprar, por cierto. ¿Cuánto he comprado? ¿Cuántas llevo? Ah, oh, 20, 20, 40, 11. Oh, oh, 57. Vale, pues nada, guay de Paraguay. Así que... Espera bueno, ya hemos visto lo que tenemos. Quitando el tema del arma, las armaduras son re siempre recomendable que las tengáis. Yo no digo que no compréis, sino que lo tengáis todo. Intentéis tener lo más posible para ir comparando y cambiando. Y sobre todo vamos a quitar a ver los engramas, a ver qué que me da el Tito Chur. Frambuesa de la suerte. Y blasón de Alfalupi. Dos que tengo yo ya, pero bueno. Así que, guardianes, espero que os haya gustado la, las cositas que he traído esta semana. Sobre todo el tema de. Yo creo que nos compensa lo, el tema de la munición pesada. Así que, un saludo y nos vemos en la frontera.